Pues yo estoy con su hija al 100%, ¿no? Eso Y espero. sí. ¿El anillo para cuándo? ¿El anillo? Obvio. Pues sí, pues obviamente poco a poco, ¿no? No, pues me estás pidiendo. O sea, antes de tener hijos tengo que dar el anillo, ¿no? Obvio, así se usa aquí, allá, no sé cómo se usa. Sí. Da felicidad, pero a la vez tristeza. ¿Por qué? Porque no esperaba que sucediera así. Se supone que la respetabas, ¿no? Di algo, no mames, me estás dando a mí todo el marrón. Di algo, es tu madre. ¿Por qué, María? ¿Por qué? Tú ¿Ya? todo quieres, don. Te la trajiste para acá y ahora te la quieres llevar para No, pues allá. yo que no regreso a España porque yo no puedo regresar a España. No, ¿cómo que Ya, no? yo quiero que la respeten y que tú hagas que la O respeten. sea, que tengan miedo no significa que, pues, que sean mis chicas. No, no significa que con cada mujer con la que yo grabo, pues esté con ella. ¿Cómo que muchas amigas? Conocidas, No, pues. es que también he visto los videos que te lanzan también y eso no está bien. Una vez me enseñó las boobies una mujer en medio antro, pero pues yo qué culpa tengo, suegra. Ah, sí, somos las de Sonora y Sí, me que no echan te gusta, pues si bronca. no te Ah, gusta, no, ya sabes, me sí. la llevo. ¿Cómo que venías a por Yo ella? venía por ella ya para llevármela. Ah, ya le entran muchos hombres. ¿Qué te crees? Que si beisbolistas, cantantes, artistas. No, de eso nada, no se la va a llevar. Me voy a tomar, yo me la llevo. Pues ni ha nacido, ya me estás echando bronca, suegra. Es una bendición del Señor, ¿no? Y al fin y al cabo, pues también. Pues ahí ya toca, ya tengo 30 años. Pues ya está viejito. Estoy viejito, ya se me van a quedar los huevos secos. ¿Te imaginas que al rato me salga como el morenito? Pues ya vamos a salir desde el morenito. Familia y bienvenidos al vlog de Dominguero. En el video de hoy muchos de ustedes me pidieron de que grabara la reacción de mi familia cuando se enteraron de que iba a ser papá, es decir, de que ellos iban a ser abuelos. La verdad es que hasta el día de hoy pues apenas he podido grabar con mi familia por el hecho de que pues al fin y al cabo ellos están en España y pues como pueden imaginar, la verdad es que me he pasado muy pocas veces en España y cuando estoy en España pues no grabo tanto porque prefiero pasar más tiempo con ellos, pero hoy obviamente es una ocasión especial. Apenas hace pues cuestión de horas que nos hemos enterado de que íbamos a ser papás y obviamente para que no lo sepa la suegra, es decir, la mamá de mi chica está viviendo con nosotros y para que el chiste se cuente solo es una mamá mexicana sonorense que dicen que tiene muy mala leche, es decir, que tienen pues un mal despertar, ¿no? Es decir, que pues son muy bravas, hablan muy recio y pues María Iniciativa iba a decírselo y se supone que nosotros no podíamos hacer nada hasta el matrimonio. Entonces, ¿cómo le explico yo que he preñado a su hija y pues al fin y al cabo que fue por sorpresa y que no fue planeado? Y pues obviamente ella me dijo que si algún día queríamos hacer algo, que le tenía que dar el anillo antes. Entonces, la verdad que no sé muy bien cómo se lo va a tomar. Yo tengo mucho miedo, amigos míos. Y obviamente esta es una noticia la cual para grabar su reacción real no puedo grabarla así, ¿no? Tengo varias cámaras en diferentes ángulos. Ahora le va a venir. Se fue a la lavandería. Entonces vamos a ver cuál es su reacción. No sé muy bien cómo se lo va a contar. Y espero que no se enfade mucho porque desde luego que hay suegras que sí están contentas. Hay suegras que pues obviamente quieren primero que se les dé el anillo para que vea que voy en serio. Y pues apenas llevamos 8 meses, ¿no? Entonces, amigos míos, déjenme suerte porque esto puede acabar mal, puede acabar en putazos. Una suegra sonorense contra un español. Que es hasta el final del video para ver su reacción y pues a ver qué pasa, amigos míos. Deséenme suerte y recuerden que esto lo estoy grabando porque ustedes me lo pidieron, ¿no? Así que veremos si es apto para publicarse o no. Estoy hablando flojo porque por ahí está mi chica y no le está haciendo mucha gracia que grabe su reacción a la suegra. Pero bueno, por ahora déjense un buen like por los huevos que tengo y pues vamos a ver cuál es su reacción. ¿Qué pasó, mi suegra favorita? ¿Cómo estamos? ¿Cómo que tu suegra favorita? ¿Cuántas tienes? Bueno, una. ¿Cómo estás? ¿Todo Híjole. bien? Bien. ¿Qué estás agarrando aquí? Mis calzoncillos de dólares, De ¿eh? No dólares. se me vayan a Bien maltratar. caros. ¡Oh! ¡Se me rompieron! Suegra, ¿qué pasó ahí? Los trocé de coral. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, se pongan Se otros. te lo cojo. Eso es que, pues, ahí vamos demasiado de caña. No como usted se piensa, no como usted se piensa, no voy a mal pensar. Ni pensé mal, fíjate. Ah, bueno, eso es todo, eso es todo. Pues nada, quería pasar un ratito con mi suegra, que pues ya sabes que estos días he estado hasta arriba de trabajo y, pues ya sabes, entre grabación y grabación está complicado. Ya sé. Mucho trabajo, ¿no? Sí. No, pero la verdad es que estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros. Es una gran ayuda y que congeniamos muy bien, ¿no? Sí, muy, muy.
Me la pasas muy, muy a gusto, muy divertida. No, ya eres parte del equipo, hasta que si la Susan, el Fofo y con la familia Díaz, pues la verdad que hemos encajado muy bien. Eres chula la familia Díaz. Sí, no, y la verdad es que pues me hacen sentir como si fuéramos familia, ¿no? Porque sí, como mi familia está pues algo lejos, desafortunadamente, pues. Pero algún día estarás con ella. Sí. La verdad es que mi familia es como que le dan, pues son muy tradicionales, como que no les gusta viajar y pues incluso estuve 6 años en Dubái y ni siquiera vinieron, ¿no? Entonces, pues aquí que vienen a México, pues menos, están como, tienen miedo de salir. Sí, con la pandemia y todo esto, es un desmadre. No, y pues la verdad que estoy algo, pues un poco triste, ¿no? Por eso dije, pues voy a hablar con mi suegra ahí para... pues para agradecer su compañía y pues aquí. Al contrario. ¿Sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Ya tenía años que no salía. ¿Sí? Sí. Es que por ahí te la estás en Hermosillo. Por eso cuando te fuimos a visitar, la verdad que pues la pasamos muy bien. Y pues sí, dije, pues ya que no... ¿Cómo va? Pues sí. No, pues por ahora, pues aquí en Ciudad de México mejor, ¿no? Más fresquito. Pues sí, mejor me vengo para acá. Está muy feliz. Claro que no, sí. No, siento, está muy bonito porque está muy bonito por allá. Eso está. Pero no te gustó por allá, ¿verdad? No, sí, pero pues en Ciudad de México aquí es donde trabajamos y es donde quiero hacer una familia. No, es broma. Pero pues es como que aquí la verdad que, pues ya que yo no tengo aquí a mi familia, pues digo, pues hay que... Pues sí. Hay que empezar. Y pues ya sabes que pues yo estoy con su hija al 100%, ¿no? Y eso espero. Sí, sí, sí. No, y pues obviamente pues le quería pedir... así que lo agarro yo, no se preocupe. Sí, para que te lo lleves para... Pues le quería pedir permiso, pues para tener algo ya más serio con ella, ¿no? Entonces ya sabes, pues yo ya tengo 30 años, ya toca pues emanciparse, ¿no? Ya está viejito. Sí, no, pues uno ya tiene que empezar a echar sus huevitos, si no, pues en unos años ya no voy a poder ser papá. ¿Qué me quieres decir? Pues obviamente, pues como que ya llevamos 8 meses juntos y pues quería pues tener su aprobación, ¿no? De que pues que... pues que queremos ver más a largo plazo y crear una familia. Pues sí, pero ¿el anillo para cuándo? ¿El anillo? Obvio. Pues sí, pues obviamente poco a poco, ¿no? No, pues me estás pidiendo... O sea, antes de tener hijos tengo que dar el anillo, ¿no? Obvio, así se usa aquí, allá no sé cómo se usa, pero aquí es diferente. Pues la verdad, fíjate que en España cada como que la gente se casa menos, pero pues... Con razón. Pero sí, sí, sí. Hay que formalizar las cosas, ¿no? Pero pues tiempo al tiempo. De hecho, a ver, ¡María! ¡Vente! A ver qué opina su hija, ¿no? Pues sí, a ver qué opina. A lo mejor hoy no quiere, se quiere ir conmigo. Pues ella... Que me está diciendo tu mamá que te tengo que pedir el anillo. ¿Sí? No, dale el anillo. No pedo. ¡Dame el anillo! El anillo. ¡Dame el anillo! ¿El anillo para cuándo? Me está diciendo que... Mejor. Bueno, ponte cómoda. Hoy prefieres a él que a mí. No. Bueno, entonces sí quieres casarte o no quieres casarte. No, se está yendo con toda esta conversación. Yo creo que tenemos algo que decirle, que pues la verdad que necesito la ayuda de su hija. Es algo parecido, pero pues, bebé, dile tú. No, dile tú. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bueno, pues ya sabes. Me está poniendo nerviosa, ya me voy. No, todo bien. O sea, pues va por ahí. Pues como decía, tengo 30 años y queremos hacer una familia. Y pues la edad que surgió la oportunidad. Y pues, bebé, no te escondes detrás mío. Es su mamá. Bueno, pues sí, efectivamente que... pues que queremos hacer una familia y pues estamos en proceso. Bueno, pues... ¿Qué me quieren decir? Pues ya. Dígame. Pues que estamos buscando una familia. Estamos con una familia, o sea, que van a adoptar. No, pues pasó por el camino y su hija está embarazada. ¿Qué? No es cierto, ya me hubiera dicho. Pues yo... Pues se acaba de enterar, me acaba de enterar. Y dije, pues obviamente eso lo tenemos que contar a la suegra. Espero que tengamos su apoyo. ¿Y por qué me estás echando tanto rollo que te vas a... que quieres el anillo, que le quieres dar el anillo, que España, que no sé qué? ¿Para eso? Te dije... Pues sí, pero pues poco a poco. La verdad es que pues no nos esperamos de que esto pasara. Pero pues la verdad que yo por mi parte estoy muy contento y pues obviamente quería su aprobación, ¿no? No, pues ¿qué voy a hacer? O sea, pues me da felicidad, pero a la vez tristeza. ¿Por qué? Porque no esperaba que sucediera así. Se supone que la respetabas, ¿no? Ah, es verdad, que tu madre nos dijo que tenías que... o sea, el hijo era después del matrimonio. Ese compa ya está muerto.
No. Pues yo la verdad esto no sé cómo pasó. Di algo, no mames, me estás dando a mí todo el marrón. Di algo, es tu madre. ¿Por qué, María? ¿Por qué? ¿Pero por qué te ríes? Pues me pongo nerviosa, risa de nervios. Ay, sí, mucho nervio me hace tener. Pues me da gusto, o sea, pero el niño de mi niña, de mi chiquita. Pues de los dos, ¿cómo que es tu hija? Aquí uno ha puesto el espermatozoide a bravo. Pues bebé. Pues mucha felicidad, con tristeza, pero... ¿Por qué con tristeza? No debería haber sucedido así, pero... Yo pensaba que se iba a ir, ¿no? Por un segundo más instante. Yo pensé que me pegaba una cachetada, como cuando me tatué la primera vez. Eso es todo. Oye, ¿pero dónde van a ser niños? Pues en España. ¿Estás loco? Pues no, ni modo que México. Pues sí, México. Pero en España va a tener nacionalidad. ¿Eh? ¿Va a tener nacionalidad? Claro. ¿Y para qué te sirve la nacionalidad española? Para que pueda volar a España y México. Ah, sí, le pueden poner pasaporte. Pero pues el hijo tiene que nacer en España. No, ¿por qué? Si yo no voy a poder ir. Chistos. Pues te vienes. No, ¿te vienes? No quiero. ¿Sacamos pasaporte, man? No, no quiero. Ah, ¿cómo que en México? Pues claro, que aquí en México. Pues no mames, mi es familia. Es que tú todo quieres, don. Te la trajiste para acá y ahora te la quieres llevar para allá. Pues yo que no regresa a España porque yo no... ¡Ya, ya, ya! No, ¿tú qué dices? ¿España o México? México es mexicana. O sea, yo amo México, México me acogió súper bien. Pero pues yo creo que pues tiene más privilegios siendo español. ¿Y va a seguir siendo mexicano, suegra? No, pero, o sea, ¿qué privilegio puede tener en España? Pues pasaporte español es europeo. ¿Pero para qué le sirve? Pues para viajar. Yo tengo muchos problemas aquí en México por ser extranjero. Ay, ¿quiere que tu hijo también tenga los mismos? No, porque va a ser mexicana también. Bueno, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Pero algo que sí es cierto es que vamos a tener que hacer que usted conozca a mi familia. La suegra conoce a mi familia. A mi familia, pues obvio. ¿Y tú? Que ya toca. Ya. De hecho, pues antes se enteró, mi familia ni lo sabe, porque pues están durmiendo a estas horas. Pero alégrese, que va a tener... Pues sí, sí me alegro, pero... Oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro, dime. Ahora que Julissa no está, pues fíjate que me da mucho gusto de que esté embarazada, porque yo sé que tú eres un buen chico y nunca me la vas a dejar abajo. Por supuesto. Eso espero, ¿no? Ah, pues obviamente la va a cuidar, ¿qué se cree? No, pues quiero que la cuides bien, porque ya ves que yo ya me tengo que ir. Desde... Pues no se vaya, ya sabes que aquí es más que bienvenida, aquí nadie la está echando. No, pero tengo que regresar, obviamente, a ayudarles. Pero pues sí me estoy un poquito preocupada. ¿Por qué? Pues es que no me gustan tus amiguitos chapulines que tienes. ¿Mis amigos chapulines? Ah, a veces por Fer Italia y... Sí, a veces Fer Italia se lleva atrás de ella y... Fer Italia es cotorreo, o sea, Fer Italia, pues ya saben cómo son los mexicanos. O sea, pues hay mexicanos y mexicanos, pero pues en general, pues ya saben que les gusta mucho el cotorreo. Y yo personalmente, o sea, sí sé que pues hay que le echan los trastes y todo ese rollo, pero para contenido, que lo hacen en tipo broma, o sea, yo realmente pues no creo que tengan los huevos de realmente pues intentarla conquistar. ¿O lo dices por la mala influencia que tengan en mí o...? No, pues no me gusta la forma de que, por ejemplo, yo vi en un video que Fer la agarró en los brazos. Y eso es una falta de respeto porque se supone que es tu amigo. Sí, por supuesto. Pero y pues sí, también, o sea, yo eso lo tengo súper dicho, o sea... También es una de las razones por las cuales también me he alejado un poco de Fer, porque la verdad que sí está encima de ella todo el rato. Y obviamente yo no voy a dejar ni voy a permitir que mis amigos hagan eso, pero no lo hacen en la vida real, lo hacen en las camas, pues para... Ya sabes, no te preocupes por ellos. Y al fin y al cabo si la respetan, si no, yo le doy unos putazos. Pues eso espero, que le defiendas porque no me gusta ni el fofito ese. ¿El fofo? Pues sí. El fofo no le tira los trastes a mi chica. Pero por ahí va. El fofito es muy golfo. Y siempre que anda en las fiestas, anda con muchas chicas y chicos, ¿no? Ahí no te lo voy a negar. O sea, mis amigos golfos, golfos sí son. Yo he tenido un pasado y pues obviamente pues también hemos hecho mucho contenido y todo. Pero pues si ahora estamos en una relación estable y más que vamos a tener un niño, pues obviamente pues yo me voy a encargar de que mi chica pues obviamente sea la única. Que mis amigos salgan con 50.000 mujeres. O la verdad que sí, si son los golfos, no te lo voy a negar. Pues eso se ve perfectamente en redes sociales. Porque luego que diga el fofito... Que María Julissa esto, ya ves cómo dice cosas. ¿Qué dice? De otras chicas. O sea, no debe de hablar de otras chicas. Pero pues eso, ¿pero por qué me echa bronca a mí? Échale bronca a mis amigos. Es tu amigo, pues lo puedes decir. Ah, sí, yo por supuesto les digo, pero pues todas las polémicas en las que se ven, ¿te crees que me van a hacer caso? Lo que también, pues no puedo dejar de ver a mis amigos por estar con su hija. O sea, yo aprecio muchísimo a su hija. Yo quiero que la respeten y que tú hagas que la respeten porque, ajá, pues...
La verdad no me gusta como el perro. Pero yo sí la respeto, ¿no? No, tú sí la respetas, espero que la sigas respetando y que... ¿Por qué le da miedo que me vaya a ir con otras mujeres que sean golfo? O sea, que mis amigos que sean golfos. Que sean golfos, pues como ellos. ¿Cómo crees? Más cuando crece la pancita, luego ya no les comienzan a gustar y así. Nada, no se preocupe, o sea, pues obviamente yo estoy con su hija y pues yo la voy a respetar. Y pues sí, o sea, las cosas salían de control, la verdad que pues no estaba planeado. Yo le prometí a usted, pues hasta que no nos casáramos y todo esto, pues ya ahí... Pero pues obviamente, pues un hombre tiene necesidades, ¿no? Y pues... Espero que todo lo que me diga lo cumpla. Sí, no se preocupe. Espero que me lo cumpla, porque si no, ya sabes, esto no para aquí. Yo sí la voy a defender con uñas y dientes, eso sí te lo... Pero pues yo tengo amigas, o sea, que tenga amigas no significa que, pues, que sean mis chicas. No significa que con cada mujer con la que yo grabo, pues, esté con ella. ¿Cómo que muchas amigas? Conocidas, pues... No, es que también he visto los videos que te lanzan también, y eso no está bien. Pues es que también uno no puede evitar de que, pues, que también las mujeres me escriban. Se te quedan viendo así. No, si supiera las peleas que he tenido yo con su hija, no, casi me corta varias veces porque una vez me enseñó las boobies una mujer en medio antro, pero pues yo qué culpa tengo, suegra. Ay, tú lo permitiste, ¿por qué no te volteaste para otro lado? Pues eso es lo que me decía ella, literalmente yo, pues si una mujer se está desnudando delante mío, pues ¿qué hago? Pues obviamente me quedo en shock. ¿Te voltea para otro lado? Pues sí, pero pues ya, pero en ese momento ya es que, o sea, no es como que yo me quedara así, pero pues hay cosas que pues salen de control, pero pues yo sí me meto igual, a la madre es igual que la hija. ¿Sonera? Sí. Ah, sí. Somos la de Sonora. Sí, me echan bronca. Si no te gusta, ya sabes, me la llevo. No. Me la llevo. Ya, calma. Es más, yo venía por ella. ¿Cómo que venías a por ella? Yo venía por ella ya, para llevármela. Al final la amarré yo. Dicen por ahí que ella me quería amarrar a mí, yo la amarré. Pues también, a ella le entran muchos hombres. ¿Qué te crees? Que si beisbolistas, cantantes, artistas, pues ella tiene hasta más likes que yo en Instagram. Y te aseguro que son, el 90% son hombres. Entonces yo también me podía poner así. Ah, pero no es igual. ¿Por qué? Porque ella está aquí, contigo. Pues yo también estoy con ella. Pues yo soy español, yo podía estar en España, en Dubái, y aquí estoy con ella. Lo único que te voy a decir yo, si yo veo algo mal, yo vengo por ella. Yo ya venía por ella, yo ya me la iba a llevar. Pues es que ella decida, ¿no? Pues ella también había dicho que sí. María, ya sal del baño que tu madre dice que te vas para Hermosillo, ¿qué pedo? No, de eso nada, no se la va a llevar. Si veo algo mal, yo me la llevo. De hambre no se va a morir. ¿Y el hijo? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Yo? Pero pues su padre tiene que cuidarlo. Pues ni ha nacido, ya me estás echando bronca, suegra. A ver, ya, María, vente por aquí, que si no... Ya, madre, ya se te que llevar a Hermosillo. ¿Qué está haciendo en el baño tanto rato? Miki, me fuera a vivir a España. Pues es capaz, ¿sí? Es capaz de dejarte allá. Como lo llamando? Ves, que tiene huevos. Pues yo llevo aquí 2 años. No estaría mal vivir en España, digo. ¿Y se viene usted con nosotros? El hijo me salió. Hostia, tío, ¿cómo estás, abuela? ¿Qué pasa, suegra? ¿Cómo estamos? No, abuela. ¿Qué se cuece por estos lares? Vamos a darle caña al asunto. No va a llegar. Hola, abuelita. Tía. No, yo quiero mexicano. Bueno, va a seguir siendo mexicano. Yo soy más mexicano que español, suegra. Pues sí, pero yo quiero que no esté aquí. Para que vengan sus hermanos a verlo y todo. ¿Pues que se vayan a España? No, pues vamos a estar todos ahí. Que si uno es en Hermosillo, otro es en Ciudad de México, otros en España, sí. Otros en Dubái. En Dubái también. Pero no, aquí mejor. Bueno, dame ese regalo. Yo te di un regalo y tú dame otro. Ahí también le di un regalote. No soporto la relación que tienen mi novio y mi. Y pues ahí, ¿para qué nos juntas? Estaba bien asustado, pensaba que me ibas a putear. Porque pues un nieto es un nieto, un hijo es un hijo. No sé cómo lo tomen allá. Pues sí, Dios pues no sabe, solo se juntan. Es una bendición del Señor, ¿no? Y al fin y al cabo, pues también. Pues ahí ya toca, ya tengo 30 años. Pues ya estás viejito. Estoy viejito, ya se me van a quedar los huevos secos. ¡Amor! Pero sí, no, yo ya. Corazón, ¿quién los trillizos? Hoy trillizos estaría bueno, ¿no? No comience como ya sabes quién. Que los vas a programar y que no sé qué, ya está programado. Ah, ya. Ojos azules, que salgan ahí bien. No. Que puede programar que salgan gemelos, pero no tiene que ser iguales que nosotros. ¿Te imaginas que al rato me salga como el morenito? Oye, vamos a saber que es el morenito. ¿Tú creías que es el morenito? O que me salgan narizones como el Fer. Ay, no. ¿Sabes que todo lo que le está contando que puede pasar cuando odias a alguien en el embarazo te sale igual que la persona que odia? Pero él no odia a nadie. Y no odia a nadie. No, yo. ¿Tú odias al Fer? No, pero te digo, o sea, que cualquier cosa que pase, o sea, que me caiga mal alguien,
Este. Hijo de su perra madre, va a salir bien feo. Bueno, yo digo que nos vayamos a celebrar, ¿no? Pues vámonos. Pues venga. Unos momentos después. Desde luego que no me esperaba esa reacción. Por un momento estaba como que me sudaba la gota gorda. Se la tomó bastante mejor de lo que yo pensaba, pero obviamente como toda madre, pues supongo que pues me quiso decir un par de cosas. Pues básicamente que no me pasaba de golfo, porque pues obviamente los que me siguen desde hace muchos meses pues ya saben que pues yo antes era soltero y pues hacía muchas excentricidades. Y pues bueno, desde que estoy con María pues obviamente todo ha sido mucho más diferente, pero mis amigos sí son igual de golfos, ¿no? Que si el fofo con el paso del tornillo, el paso del torniquete, que si las usan, que si un día unas modelos de Rusia, que si otro día unas modelos argentinas y luego Fer ni se hable. O sea, así es cierto, mis amigos son todos unos golfos, entonces pues también es normal que me haya regañado porque pues dicen que tú eres como las 5 personas que te juntas. Entonces si mis amigos son unos golfos, pues es normal que mi suegra piense que soy un golfo. Pero pues yo la verdad que respeto muchísimo a María y estoy súper emocionado con este nuevo bebé que se viene en camino. Y obviamente pues después de esta charla pues nos fuimos a cenar todos juntos y pues fuimos a celebrar. Esto no lo quise grabar porque eso ya sí es un poco detrás de las cámaras, es algo más familiar. Pues yo llevo hasta donde puedo, pues yo grabo muchísimo mi vida, pero también hay ciertos niveles. La verdad es que se grabó la reacción, yo creo que fue una reacción bastante considerable, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de suegras son iguales. Háganme saber en los comentarios qué harían sus suegras si se enteran de eso y qué harían sus mamás, porque la verdad que ahora me toca llamar a mis padres y decirle la noticia a mi familia. Entonces déjense un like si les gustaría que lo grabáramos. Obviamente creo que va a tener que ser a través de videollamada porque pues amigos míos, desgraciadamente ellos están en España y pues no les puedo dar esta noticia en persona, pero pues al menos vamos a llamarlos antes de que se enteren por las redes sociales. Obviamente yo todos estos videos los voy a grabar en serie y los vais a ver en diferentes días, pero pues obviamente si me tardara días ya se enterarían por las redes sociales, entonces ustedes lo van a ver a destiempo para que ellos lo puedan ver y reaccionar en directo. Así que déjense un buen like si les gustaría ver la reacción de mi familia y que le presente a María en mi familia, porque creo que muchos de ustedes no conocen a mi familia y también va a ser pues algo bonito, ¿no? Y un buen recuerdo. Va a estar leyendo comentarios y pues nada, amigos míos, sigo sin creérmelo, qué locura. Toca ahora sí que sí decirlo a mi familia. Así que nos vemos en el próximo video en tan solo 24 horas con más reacciones y pues a ver qué pasa, amigos míos. Tengo miedo. Hasta la vista, familia.